La noche del 27 de diciembre de 1999, Sean Diddy Combs, en ese momento conocido como Puff Daddy, vivió uno de los momentos más tensos de su carrera. Todo sucedió en un club nocturno llamado Club New York en Manhattan, donde Diddy estaba junto a su entonces novia Jennifer López y su protegido, el rapero Cine. Lo que prometía ser una noche de diversión rápidamente se convirtió en un caos cuando estalló un tiroteo dentro del club. El incidente comenzó con una disputa entre los miembros del séquito de Didi y otro grupo de asistentes al club. En medio de la pelea, se dispararon tiros que hirieron a tres personas. Tras el caos, Didi, J Lo y Sine huyeron de la escena en un SUV, pero la policía los detuvo poco después de que se encontraran en un semáforo. Durante el arresto, los oficiales encontraron un arma en el vehículo, lo que desencadenó acusaciones de posesión ilegal de armas para Didi. El caso se volvió un escándalo mediático debido a la alta notoriedad de Didi y Jennifer López, quienes para ese entonces eran una de las parejas más famosas del mundo del entretenimiento. La imagen de ambos saliendo esposados de la comisaría fue portada de numerosos tabloides, avivando los rumores y especulaciones sobre la culpabilidad de Didi en el incidente. La situación también puso una gran presión sobre su relación, que terminó poco después de su arresto. En el juicio, la defensa de Didi argumentó que él no tenía conocimiento del arma en el auto y que no había participado en el tiroteo. Su guardaespaldas, Anthony Wolf Jones, asumió la responsabilidad de haber tenido el arma, lo que debilitó el caso contra Didi. Después de un juicio muy seguido por la prensa, en el que incluso Jennifer López tuvo que testificar, Didi fue absuelto de los cargos de posesión ilegal de armas y soborno a testigos en 2001. Por otro lado, Cine, el joven rapero que había disparado dentro del club, no tuvo la misma suerte. Fue condenado por intento de asesinato y agresión y sentenciado a diez años de prisión, lo que afectó gravemente su carrera. Mientras tanto, Didi logró superar este episodio, aunque su reputación quedó marcada por la controversia durante varios años. Este caso no solo tuvo un impacto en la carrera de Diddy, sino que también expuso las tensiones en la industria del hip hop y la vida de lujo y riesgos de algunas de sus figuras más influyentes. A pesar del escándalo, Diddy logró reconstruir su carrera, ampliando su presencia en la música y en el mundo de los negocios. Si te sorprendió este relato y quieres conocer más sobre las controversias y secretos del mundo de las celebridades, no olvides suscribirte al canal.